Mi nombre es Javier del canal Javier Gochoter. Nuevamente estamos por acá trayéndole una nueva aventura para ustedes con mucho cariño para que lo puedan ver en la comodidad de sus hogares. Y en esta vez nuevamente me acompaña mi gran amigo Rodrigo. Aquí estamos poniéndole empeño nuevamente a los conejitos, hacer unos buenos tiros el día de hoy. Así que eso, vamos a ver cómo nos va. Vamos a estar en una cacería al acecho y nos vamos a alargar a la cacería nocturna. Así que esos chiquillos, esperamos que salgan buenas tomas para llevarlo con mucho cariño para ustedes. Ya saben, si es que les gusta el contenido que estamos haciendo, ¿qué tienen que hacer, Rodrigo? Suscribirse al canal primero que todo, ponerle la campanita, el me gusta, y con eso estamos al otro lado ya. Eso, no olvides tu comentario, se lo agradece bastante. Y nada, pues, en esta oportunidad estamos con el rifle del M3, con una mira Vortex 6.24x50. Y aquí mi amigo está con... Aquí estamos con el Marauder, con el Benjamin Marauder .22. Y una mira Discovery 6.24x40 en esta ocasión. Así que ahí estamos dándole, ahí vamos a darle fino a los conejitos. Así que vamos por esos orejones. Ya saben, chiquillos, a suscribirse y vamos con todo en esta cacería. Que va ahí mismo. Quedó seco ese. Yo no sé qué hace. Sí. ¿Va y tú? Sigue adelante. Tení guía. Ya, ahí está listo. Dale. Tengo abajo. Metro. Es donde mismo. Pedazo de tiro. Ahí quedó. Ahí quedó. Oye, loco, mira, sigue dando vueltas y le pegué en la cabeza. No, está listo, ya cayó. Mira, acá está. Ahí está. Salí. Oye, grandecito, Sí. Está bonito. Tira en la cabeza. Se metió.
Bueno, chiquillos, estamos llegando a la parte casi final. Esto es lo que se pudo lograr. Empezamos el día de hoy en una cacería al acecho, lo cual no tuvimos resultado porque había algunos perros por ahí y no se pudo hacer mucho. Después en la noche se logró hacer algo y aquí están los resultados. ¿Qué te pareció, Rodrigo, la cacería del día de hoy? Estuvo buenísimo, buenísimo. Si bien es cierto, no tenemos tanto conejito, pero tratamos de sacar las mejores tomas y en eso, sacando las tomas, ahí se nos fueron varios pares de conejos se nos fueron. Bueno, los que hacen contenido de YouTube saben que de repente, más que cantidad, es la calidad de repente que uno trata de sacar. No tenemos los mejores equipos de repente para grabar, pero con lo que tenemos tratamos de hacer lo mejor. Bueno, se nos viene una cocina ahora, vamos a preparar un par de conejitos ahí, donde nosotros disfrutamos y ustedes sufren porque van a ver los platos que vamos a estar sacando ahí. Así que nada, sin más, nada más que agregar, dejar unos saludos por ahí para mi sponsor del canal, Marcelo Gatica, el hombre de los bolsos PCP, para Culenco, Ramón Stone, Maximiliano, mi gran amigo Ignacio Pardo, y para mi compadre el Bala Fría. También este es un saludo muy especial para Dieguito, un fiel auditor del canal, nos sigue y nos apaña siempre en todo, que es su hijo de Rodrigo. Así es. Así que eso, Dieguito, un abrazo, compadre. Me hubiese gustado que estés acá, pero para la próxima ahí estamos. ¿Algo más que acotar, Rodrigo? Eso. No, vamos a... Después, bueno, van a tener la imagen o algún videito corto de la cocina y vamos a ver cómo está la mano de Javier ahí. Exacto, vamos a hacer un videito cortito ahí nomás atrás de esto, en la cocina. Y nada, ustedes a subir, nosotros a disfrutar lo que cazamos. Un abrazo, chiquillos, a la distancia. Y nada, pues, agradecerte una vez más, compadre. No, muchas gracias, compadre. Siempre ha sido un grato momento que hemos pasado compartiendo la cacería contigo. Así es, compadre. Que eso, un abrazo a todos. Gracias, muchachos. A disfrutar. Bueno, chiquillos, llegamos a la parte de la cocina. Vamos a preparar los conejitos que hemos cazado. En esta oportunidad tenemos ya el conejo despresado y desmembrado. Yo acostumbro a hacerlo, por ejemplo, en la pierna abierta en su totalidad y así cada una de las presas. Los condimentos que vamos a ocupar es mostaza, pimienta, ajo, comino, orégano, ajinomoto, sal y vino blanco. Todo esto se va a hacer una mezcla aquí. Vamos a agregar la sal. Vamos a agregar la mitad de la sal en ajinomoto. Orégano, comino, ajo en polvo, y un poco de pimienta. En las cantidades es la pimienta una porción y la mitad de lo que es pimienta va el comino. Siempre la mitad de lo que es de la sal va en ajinomoto. Y a todo esto le agregamos, ayúdame con la cámara por favor aquí, mi guachito, ya le agregamos la mostaza, logramos hacer una mezcla y sobre toda esta mezcla empezamos a agregar las presas todas ahí. En esta parte yo, por ejemplo, he sacado aquí el lomo sin hueso, deshuesado, y otro lomo con hueso pero abierto, para que lo puedan probar con hueso y sin hueso. Igual las manitos van abiertas así en su totalidad, para que pueda tomar bien el aliño, que se pueda bien impregnar todo el tema de lo que se ha hecho aquí, el mejunje. Una vez teniendo listo esto, lo dejamos reposar unos 10 minutos más o menos. Ojo, yo no he puesto a reposar el conejo de un día para otro, no les deja reposar en sal, nada. Son conejos instantáneos que se han venido y se ha hecho. Y la verdad que yo le he probado así y ha quedado muy bueno. Muchos de los que han cazado conmigo saben que yo no comía conejo porque tenía sabor, así como se puede decir, silvestre. Y no era de mi agrado, pero lo hice de esta manera y me ha resultado muy bueno, nada de sabor así
a silvestre, queda pero excelente. Rescato mucho el sabor aquí de la Ajinomoto y de la mostaza, muy bueno. Eso, chiquillos, vamos a dejarlo reposar y en un momento más lo tiramos a freír. ¿Da bien la luz o no? ¿Ah? Sí. ¿Y qué está ahí ahora, Javier? ¿Ah? ¿Y qué está ahí ahora? Tirando cebolla. Para ensalada, ¿no? Una ensaladita que vamos a hacer. Toma. No, mejor Javier no solamente es un buen cazador. Aquí. Antes de ser cazador. ¿En qué parte vamos de la comida, Estamos ya 5 minutos de salir. 5 minutos. A disfrutar. Oye, esto se come con servicio, con servilleta, ¿cómo se come? Papi, esto vamos a comer en tabla. En una tablita. Bueno, chiquillos, llegamos aquí a la parte final de la cacería. Así es. Donde todos queremos llegar. Vamos a poder disfrutar del conejito junto acá con mi compadre. ¿Qué le parece? ¿Cómo se ve así? Se ve buena, se ve buena. Vamos todavía no lo hemos probado. A ver, a probarlo ahora. A ver, vamos a ver cómo está la cosa. Wow. Te mandaste. Bueno, bueno. Está bueno. Está muy, muy rico. Ahí está, chiquillos. Vamos a disfrutar ahora. Vamos a hacer un saludo por los suscriptores, por los que vienen. Y aquí por mi compadre que me acompañó en la cacería. Siempre agradecido. Compadre. Agradecido. Así que nada, un abrazo, compadres, ahí los que me están mirando. Y de verdad se hace con mucho cariño los videos para ustedes. Y napo, vamos a disfrutar. Hasta aquí llega el video. Muchas gracias a los que han podido llegar hasta el final del video. De verdad agradecido de corazón. Y nada, vamos a disfrutar. Buenísimo. Buen provecho. Gracias, compadre. Compadre. Gracias a todos. Y nada, hasta aquí cortamos con los, para no hacerlos querer. Y de verdad, gracias, gracias, gracias. Salud, compadre. Salud a todos los suscriptores.